La verdad es la realidad. Porque sienten, lo sienten. Pero ustedes no pueden hacer que otra persona que vaya con ustedes sienta el arrobamiento ese que ustedes están sintiendo. Ustedes pueden estar contentos en un momento dado, pero no pueden hacer que otra persona esté contenta también. A menos que le meta sus tesillas, entonces ya es un problema. Ahora, la verdad en sí misma solamente puede ser experimentada directamente, así como el fuego. Podríamos hablar maravillas sobre el fuego, podríamos decir que el fuego quema, pero eso no pasaría de ser una teoría. Otra cosa es meter el dedo en la lumbre para quemar. Entonces ahí viene uno a saber que realmente la lumbre quema. Así es la verdad experimentada. Por eso Jesús guardó silencio. El Buda dio la espalda y se retiró. La verdad tiene uno que experimentarla directamente. Y para experimentarla tiene uno que quebrar todos los yoes, desintegrarlos, reducirlos a polvo. Entonces la conciencia libre y soberana puede experimentar directamente eso que es la verdad, eso que es la realidad, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Lo importante es saber de qué manera vamos nosotros a destruir esos yoes. Afortunadamente la vida práctica es un gimnasio. Un gimnasio psicológico, donde nosotros podemos vernos de cuerpo entero, tal como somos. Supongamos que nos vimos de pronto metidos en un sainete de esos de lleno. La mujer que tenemos, pues, estaba allí con otro tipo. Nada agradable, ¿verdad? Bueno, te diría yo a las pobres mujeres que encuentren a su hombre de otra fiesta. Bueno, todo eso puede suceder. ¿Qué hacer en ese momento? Hay cielos y unos cielos allá que se los tragan algunos ríos. ¿Pero cómo proceder? Dando de puñetazos, está absurdo, por eso no resuelve nada. O dando de balazos, pues tampoco. Recuerden lo que le sucedió a Rosita de Mil, y a dónde va a parar aquel hombre de Caracas. Bueno, de manera que nada gana uno con la violencia. ¿Qué hacer? Aguantarse un poquito y si tiene ganas de verdad de desintegrar el yo de la ira, pues marcharse por casita. Allí, pues concentrarse uno, pero concentrarse de verdad. ¿En quién? ¿Y en qué? Pues hombre, es lo que pasó. Reconstruirlo en la mente, visualizar bien lo que sucedió, la escena, cuando yo estaba platicando con el tipo, cuando el tipo le tenía el brazo echado encima, etcétera, 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 está aquí atrás. ¿Qué? Ya que uno ha hecho, pues, visualizado bien la escena, entonces meditar en lo que son los celos, tratar de comprenderlo. ¿Pues qué son los celos? El temor de perder algo que se adora. Bueno, y si ya ella adora a otro tipo, ¿qué? Entonces ya el caso ya está perdido. Bueno, vámonos viviendo. Pero no, tenemos que comprender, hacernos conscientes de lo que son los celos. No podemos nosotros en primer lugar, y en el caso de que la mujer está con otro tipo, pues nosotros no le dimos la vida a la mujer, ¿no? Únicamente que porque es la mujer, pero nosotros la criamos, le dimos la vida. Tiene boca para comer, sí, pero esa boca de ella no es la de nosotros. Uno puede comer, comida para alimentarse, también puede dar besos a otro sujeto, a otro sujeto. Y al fin y al cabo no es con nuestra boca, entonces, ¿qué? De manera que también tiene sus órganos creadores, pero no son los nuestros. No podemos ser dueños de ella, y nosotros no somos dueños ni siquiera de la ropa que tenemos. A la hora de la muerte no nos llevamos ni un alfiler de dinero. Entonces, dueños de qué somos, todo en la vida es prestado. Y eso de tener joyas compartidas no es algo más seguro. Así pues, vamos haciéndolo más comprensivo. Si uno reflexiona en lo que son los tales celos, llega a la conclusión de que no sirven para nada. El hombre que cela a una mujer
verdaderamente no sabe con qué cuenta. Y supongamos que en el mejor de los casos, a base de tanta vigilancia, le llegue junto y le llegue ya hasta edad avanzada y muere por él y anciana. Verdaderamente no supo nunca con quién contó. Lo bueno es saber con quién se cuenta. Es clase de mujer tenerlo. Y es bueno, o si no lo veis. Es virtuosa, o si no lo veis. Lo mismo digo a las mujeres. Nada gana de que con su mujer se dará a sus maridos. ¿Para qué sirve eso? Lo bueno es saber con quién cuenta. He ahí lo que verdaderamente es útil. ¿No han oído ustedes hablar acaso del gigante aquel de las mil y una noches? Un coloso allá. Tenía una pobre mujer. Si digo pobre mujer, porque la tenía un banquete, metida en una caja ahí, con siete cerdos, siete candados. Era tan celoso, gigante. La cuidaba como la niña de sus ojos. Únicamente la sacaba de la caja para dormir con ella. Y al otro día la guardaba. No era agradable la vida para esa pobre mujer. Pero cuando una mujer, esas putas se las ingenia y le da para todo. Lo curioso del caso fue que sucedía que se le escapaba por la noche a ella, fingía dormirse entre los brazos de su marido. Ay, se dormía muy tranquilito. Y cuando ya el gigante estaba dormido, muy quedito se levantaba y por ahí no le faltaba alguna amante. Cada amante que dormía con ella le regalaba un anillo. Y después de todo volvía a acostarse entre los brazos de su dueño. Él, cuando despertaba la llave allí, sin saber qué había pasado. Y claro, a la caja la metía con candados. Siete candados. ¿De qué le servía al gigante eso? De nada. Y un día el pobre descubrió el engaño. Sí, halló los anillos en las manos de la mujer. Supo lo que había pasado. No la mató, dice la divina, ¿no? No, comprendió su contenido, la dejó en paz, la dejó ir. Sí, pues de nada sirve tener una mujer ahí cantando, que rojo. Esa es una tontería. No somos dueños de nada ni de nadie, porque no somos dueños de un alquiler que a la hora de la muerte tenemos que dejarnos, mucho menos vamos a ser dueños de una joya compatista. Eso es absurdo. Si uno reflexiona en lo que son los tales celos, verdaderamente llega a comprender que son absurdos. Y cuando uno se ha hecho consciente de lo que fueron esos celos, pues entonces dice, bueno, ahora sí voy a desintegrar este yo que me estaba atormentando. ¿Cómo lo desintegra? Un instante aquí el maestro Garga Cuchillo hablaba de la Divina Madre, Costa. Bien, no hay duda de que tenemos que apelar a un poder que sea superior a la mente. La mente puede rotular un defecto con distintos nombres. Puede llamarle celo, o puede hasta darse el lujo de decir, no son celos, es únicamente prevención, precaución. No, lo que pasa es que tengo que cuidarla, ella es muy delicada, y de pronto hay alguno que la engaña. Bueno, tonterías de que se valen las mentes para justificar. El mismo yo de los celos puede justificarse de múltiples modos, pero si dejamos a un lado las justificaciones y las evasivas y reflexionarnos y comprendemos entonces. Después de haber comprendido, tenemos que apelar a un poder que sea superior a la mente, repito. Porque la mente puede, repito, rotular cualquier defecto con distintos nombres, o esconderlo de sí mismo, de sí misma o de los demás. No, lo que se trata es de desintegrar el defecto. Solamente con un poder superior a la mente podemos desintegrar ese defecto de los celos. Afortunadamente, sí. Quiero referirme ahora a la Divina Madre Cósmica. Los pueblos la han adorado, es la Guadalupana, es Tonantzin, es Isis, es María, es Cibeles, es Diana, etc. Cada pueblo le ha rendido culto, pero existe. No será únicamente una persona, no, cada uno la carga adentro, eso es lo que no se había enseñado antes. Sucede que nuestro ser divino allá, en las profundidades, tiene pues muchas partes,
Y una de esas partes, 10% de las más importantes, es el de la Divina Madre Cósmica. De manera que la Madre Cósmica es una de las partes divinas de nuestro propio ser. Aclaro, no es ella ningún yo. Distingas entre yo y ser. El ser es divino, el ser es espíritu. Y la Madre Divina, la Madre Cósmica, es una de las partes del ser. Los indostales la llaman Kundalini, la Divina Madre Kundalini. En forma popular, el pueblo no entiende esto, y al pueblo se le simboliza, se le pone por el nombre de María, o Adonía, o Insoberta, o Orbea, etc. Pero cada uno lleva esa Madre Cósmica en su interior. Es un poder fanático, es un fuego sagrado. Si uno juega esa Madre Cósmica, desintegre ese defecto psicológico de los celos, ella así lo hará. Escrito está por los indostales que la Kundalini tiene poder para liberarlo. Así pues, si rogamos a Devi Kundalini que reduzca polvareda cósmica a ese yo de los celos, lo hará. Obviamente se necesita trabajar para poder lograrlo, pero si uno en otras circunstancias puede sentir los mismos celos que hacer, pues significa que todavía no se ha desintegrado ese yo de los celos. Entonces tiene que volver a tratar de comprender mejor lo que son los celos, hacerse consciente de lo que son los celos, suplicar a la Divina Madre Cósmica en su interior, reduzca todo ese yo de los celos. Y al fin, llegará un día en que no sentiremos celos, cuando eso sea, ese yo ya ha muerto.